Del 26 de noviembre al 1 de diciembre se realizará en Cancún el Campeonato Mundial Dodgeball World Championship 2019. El Poliforum Benito Juárez, con capacidad para 5.800 espectadores, recibirá a los campeones del mundo Estados Unidos femenil y Malasia varonil, además de delegaciones de Argentina, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Hong Kong, Italia y Nueva Zelanda, entre otros. Esta Copa del Mundo es la oportunidad perfecta para mostrarle al país que el dodgeball no es solo un juego, sino un deporte competitivo. El evento más importante de la Federación Mundial de Dodgeball se ha jugado cada año desde el 2012. El primer campeonato mundial se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, en el que Hong Kong conquistó el oro en la rama varonil, y un equipo representativo de Estados Unidos y Canadá obtuvo el primer lugar en la rama femenil. Desde entonces, naciones de alrededor del mundo se han reunido para competir en Queenstown, Nueva Zelanda, Hong Kong, Las Vegas, Estados Unidos, Melbourne, Australia, Toronto, Canadá y Los Ángeles, Estados Unidos. Todo está listo para que del 29 de noviembre al 1 de diciembre se lleve a cabo la 17ª edición del Riviera Maya Jazz Festival 2019. Mamitas Beach Club será nuevamente la sede de este gran evento, que reúne en esta ocasión artistas de la talla de Chucho Valdés, Mago Herrera, New York Voices, Natalia Marroquín, UB40 y muchos más. Una velada a la orilla del mar con grandes exponentes en un ambiente cálido y completamente gratuito. La entrada es gratis y el festival, nuestra tarea no es la de organizar espectáculos, nuestra tarea es la de hacer la promoción turística, pero este festival es una de las columnas centrales de nuestra promoción turística, pues nos da presencia, ya es un festival que la gente espera, que los medios esperan. La inversión que nosotros hacemos en este festival, el retorno que recibimos en presencia en los medios, en las revistas especializadas, en los portales de noticias, es de 4-1.